Bien, ya oraron, pero vamos a hacer un pequeño momento de silencio para disponernos a la temática que vamos a tocar hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Repiten después de mí, amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, como decía el hermano, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico o seglar, y la temática que voy a tocar, podría ponerle como diferentes tipos de temas para que se pueda entender, ¿va? O más de temas, títulos, ¿va? La idea principal es saber de que la iglesia, de alguna manera, desde que fue instituida por Jesús, siempre ha pasado o está en una constante crisis, vamos a llamarlo así, unas más fuertes, unas menos fuertes. A veces nos asusta el tema, el término crisis, porque lo relacionamos con una cuestión negativa. Y la crisis no es negativa, depende de cómo tú. Una crisis te puede ayudar a ser mejor, una crisis te puede ayudar a madurar. No necesariamente una crisis significa algo malo. Claro, una crisis mal manejada te puede llevar a mal, pero las crisis también pueden ayudar a madurar. Entonces, esto le digo porque quizá unos más que otros estarán más enterados, que sería importante que todos estuvieran enterados, de que este pasado 4 de octubre inició el sínodo de la sinodalidad, ahí en Roma, con el Papa, que es algo muy importante. Pero como todo sínodo, eso que a veces no lo van a escuchar, pero como todo sínodo, como todo concilio en la iglesia, siempre hay crisis. No, es que va a haber unos infiltrados y que nos quieren cambiar la doctrina y todo eso. Dime un solo sínodo, un solo concilio en donde no haya habido infiltrados. Ha habido inclusive concilios que hasta golpes se han dado. No estoy diciendo que esté bien, pero esto de que te quieran pintar y asustar de que, uy, este sínodo nos van a cambiar la doctrina católica y todo eso, porque hay infiltrados, dime un sínodo, un concilio en donde no haya habido crisis, en donde no haya habido conflicto, en donde no haya habido infiltrados. Desde el día uno que existe la Iglesia Católica, ha habido infiltrados, comenzando por el principal infiltrador, que es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás solamente mete la cola en lo que todavía no ha ganado. En lo que tiene ganado, ¿para qué la mete? Si ya lo tiene ganado. Hasta el fin de los tiempos, Satanás siempre tratará de meter la cola, ¿va? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que creamos que el daño que se le puede hacer a la iglesia, o los infiltrados, o las toxinas que pueden entrar en la iglesia, siempre son las de otros, no las de uno. Y eso no nos hace afrontar con madurez las crisis. Para comenzar con el tipo de tema que voy a dar, quisiera primeramente hacer una pregunta. Levanta nada más la mano. ¿A quiénes de ustedes les han juzgado sus intenciones? Que nadie ve, salvo Dios. ¿A quién de ustedes les han juzgado para mal sus intenciones? Es decir, que te hayan dicho, ah, tú hiciste esto por esta cosa, pero esta cosa es mala. O sea, porque tú has... Levanta la mano a quien lo han juzgado de eso. Otra pregunta.
a quien lo han juzgado por meter la pata. Aquí ya sí tú metiste la pata, pero te juzgan como que tú quisiste meter la pata y nada, que al contrario, tú querías hacer un bien simplemente por defecto, por lo que tú quieras, carácter y todo eso, metiste la pata, pero de entrada tú no querías meterla, pero como la metiste, te juzgan de que lo hiciste por maldad. ¿A quién le han juzgado de eso? Ok. Si yo tocara la temática aquí, pues quizá los tendría contentos, pero yo voy a voltear la tortilla. Ahora, ¿qué tal si se analizan ustedes y un servidor si nosotros hemos tenido ese comportamiento? Porque cuando yo le estoy hablando de crisis, la iglesia en este momento está en una crisis, pero cuando estás en crisis, lo menos recomendable es meter toxinas, ¿no? Yo hace poco me tuvieron que hacer una cirugía y me la estaban retardando, ahí me tenían en el hospital esperando y esperando en un cuarto. ¿Por qué? Porque se les había descompuesto el aire acondicionado del quirófano. ¿Y saben qué? Solamente estaba medio grado para llegar al nivel de temperatura que tiene que estar un quirófano. Pero me decían las enfermeras, es que ese medio grado hace la diferencia entre una bacteria que viva o no viva ahí. Te van a abrir y por ese medio grado hay una bacteria que esté por ahí y te puedes infectar. Entonces, cuando está la cosa, vamos a ir en parto, en crisis, etcétera, lo menos que uno tiene que procurar es meter bacterias, toxinas. De por sí está la cosa ajetreada y meter toxinas. Las toxinas por excelencia que afectan son los pecados. Y por eso puede haber mucha gente mala dentro de este sínodo. Muy probable. Pero no te depende a ti o a mí que esa persona esté o no esté. A nosotros como laico nos preguntará el Señor, ¿tú fuiste toxina en las venas de la iglesia? ¿Tú toxificaste, metiste toxinas dentro de la iglesia? ¿O al contrario, fuiste como un tipo de anticuerpo para ir sanando? O a lo menos para que no se metan las toxinas. Pecados hay un montón. Me voy a centrar en uno que no se habla mucho y que en tiempos de crisis, y lo estamos viendo ahora, sobre todo en contra del Papa Francisco, es lo que se llaman juicios temerarios. Juicios temerarios. ¿Qué es un juicio temerario? Exactamente lo que yo les pregunté. Es lo que han hecho esas personas con ustedes. Asumir para mal la intención de ustedes. Pero tú, ¿cómo puedes ver la intención de la persona y decir que es malo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2477. El respeto de la reputación, ¿todos entienden reputación? ¿Sí saben lo que es la reputación? La fama de una persona. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable, y aquí menciona, los pecados que van contra la reputación de la persona. No los voy a tocar todos, voy a tocar nada más el juicio temerario. Dice el primero, juicio temerario, dice el catecismo, es el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Es cuando yo estoy convencido de que, no sé, ¿cómo se llama usted? Graciela. ¿Graciela? Ok, Graciela ahorita está así, metiéndose, que no sé qué era, su celular, aquí. Sí, no, pero nomás voy a poner un ejemplito. Ah, entonces, pero tiene celular y yo digo, a Graciela no le interesa la charla, ¿eh? Está bien entretenida con el celular. No, lo estaba apagando, pero yo ya me le adelanté, la estoy juzgando en su interior, estoy haciendo un juicio temerario. Temerario. Al contrario, ella está pagando el celular precisamente para estar bien y todo eso, pero yo estoy diciendo, puedo estar pensando, no, a ella no le interesa la charla, etc.
¿Cómo yo sé? ¿Cómo sé su intención en ese sentido? ¿No? Eso es un pecado contra la reputación de las personas. Les leo las otras dos, aunque no nos vamos a meter mucho en esto. Dice el catecismo, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? El que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Es decir, yo digo de Graciela algo malo, pero es cierto. O a mí me consta. Sí, pero a mí me consta. Pero ¿quién me ha dado la autoridad para yo dejárselo saber a personas que ignoran eso? A veces creemos que porque no, es que no le estoy inventando, hermano. Esta persona sí hizo esta cosa mala. Sí, pero hay que analizar si tú tienes el derecho y la autoridad de sacarlo a personas que no lo conocen. En la mayoría de veces no tenemos esa autoridad y pecamos gravemente cuando sacamos un defecto de una persona en público a personas que no lo conocían. Aunque sea cierto, es un tipo de maledicencia. Siempre pongo, porque yo toco, he tratado esos casos, cuando hay, por ejemplo, violencia doméstica y todo esto, porque a veces los abusadores son bien manipuladores, y entonces el manipulador, el abusador, el victimario le puede decir, tú no tienes derecho a estar diciendo a la gente lo que te hago aquí, esto queda entre nosotros. Oye, le estás golpeando, ¿qué quieres, que se aguante? Ahora, la señora no se va por toda la parroquia contando a todo mundo. Vas a las autoridades, a las que pueden hacer algo para poderte ayudar a salir de eso. Pero evidentemente no te tienes que callar. Pero es maledicencia, no es maledicencia. ¿Por qué? Porque aquí hay un mal que ya rebasa la cuestión de simple error. Están los errores, están los pecados y están los crímenes. Aquí es una actividad criminal. Tú no la puedes justificar eso. Al contrario, los victimarios chantajean en ese sentido. Tú te casas conmigo, tú no tienes que andarle diciendo nada a la gente. ¿Me estás medio matando acá? Entonces, nada más diferenciemos. Pero en la inmensa mayoría no estamos hablando de crímenes. Estamos hablando de pecados personales y de errores que todos tenemos. ¿Quién tiene derecho de estar sacándote esto en público a personas que no lo conocen? Cuando hacemos eso, estamos pecando por maledicencia. Y viene la peor. La calumnia, dice el catecismo, es el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Es decir, el que habla mal de una persona, pero que ni siquiera es verdad lo que está diciendo. Eso es lo más diabólico. En lo otro, en la maledicencia, sacas el defecto de la persona, pero que sí es cierto. Pero en la calumnia es peor, eso es diabólico, es hablar algo mal de la persona que ni siquiera es cierto. Y no se crean que es alguien que simplemente dice, ok, yo sé que esta persona no hizo esto y todo esto, y voy a decir una mentira de que esta persona es mala por esto, que los hay. Pero hay unas calumnias que son más refinaditas que nos calman la conciencia. No sé si ustedes han escuchado o ustedes han cometido el típico, dicen que Graciela, tas. Con ese mentado dicen, creemos que calmamos nuestra conciencia. Porque no digo yo, ¿eh? No, dicen. ¿Pero quién dice? Estás calumniando. Y eso es diabólico. Porque dice la Sagrada Escritura que el padre de la mentira es Satanás. No creas que te vas a quitar de responsabilidad delante de Dios con decir, dicen. No estoy diciendo yo, dicen. Es como los que dicen, a ver, con mucho respeto, pero usted es un hijo de pi. Ah, menos mal que fue con mucho respeto. Creemos que con decir con mucho respeto ya nos da permiso de ahora sí, échale fuerte que tú vas a quedar limpio porque lo dijiste con mucho respeto. No nos engañemos, hermanos. Todos cojeamos de esto y no hay problema en cojear de esto mientras no nos volvamos unos cínicos que justifiquen esto. Todo esto que estoy diciendo es precisamente para que tú y yo nos revisemos. De hecho, este tema lo estoy dando continuamente en diferentes parroquias porque me interesa formar en esta cuestión. Y yo les digo, ¿saben que a mí es el primero que me hace pensar dos veces si tengo que estar hablando de esto? ¿Por qué?
Porque si yo llego a fallar con esto, de tanto que lo estoy repitiendo, que estoy hablando sobre los juicios temerarios, ¿a quién se van a fusilar? Sino a mí. Pero precisamente yo quiero agarrar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque precisamente yo no quiero justificarme cuando caigo en juicios temerarios. Y cuando cometo juicios temerarios, asumo mi responsabilidad y trato de reparar las consecuencias de mi juicio lo más posible. Que hay otros que proceso no hablan de esto. ¿Por qué? Porque cometen eso y no se quieren corregir de eso. Esos meten toxinas en las vidas de las personas y en las venas de la iglesia. Y termina diciendo el catecismo en el 2478. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe de interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Y cita a San Ignacio de Loyola diciendo: todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Y si mal entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. En palabras más sencillas, esta es una regla de la fe católica de siempre. El católico ha de pensar de su prójimo antes bien que mal. Esa es la regla. Pero ¿qué tal si esa persona realmente es mala? Y yo pensando bien, soy un ingenuo. Lo vamos a ver más adelante. La iglesia te dice, es preferible equivocarte por pensar bien que equivocarte por pensar mal. Esta es regla, hay que grabárnosla en la cabeza. Siempre el católico, ante lo que ve y que le tienta a pensar mal de la persona, el católico siempre piensa bien. Que alguien llegó así con una carota y todo eso, puedo pensar, ah, qué amargado y todo eso. Ah, pero el católico siempre tiene que pensar bien. Digo, quizá tuvo un día bien duro hoy y por eso viene así. Tratas antes de decir, oh, mira, ya viene con esta carota y todo eso. El católico siempre piensa bien antes que mal. Y chance si es amargadote y te equivocas al decir, no, quizás tuvo un día y lo tratas de justificar y todo eso. Es mejor equivocarte por pensar bien que equivocarte por pensar mal. Esa la iglesia nos lo ha enseñado siempre. San Ignacio Loyola desde el siglo XVI, imagínense. Entonces, una nota nada más también con esto de los juicios temerarios. No hay que confundir juicio temerario con prudencia o precaución. Díganme el barrio más delictivo que tengan cerca. O por qué calle más o menos no me recomiendan caminar de noche. Bueno, aquí con Google y todos esos, yo creo que tienen policía de todos, ¿ah? Con Facebook, aquí yo creo que no roban a nadie, ¿no? Dígame una calle que es la que más medio fillita o por un barrio. ¿La qué? ¿La Layton? Ok, por la Layton. Supongamos que ahí no caminas en la noche. Pero tengo que ir a visitar a alguien. Entonces voy con mi carrito y quito mi mochila, la pongo en la cajuela. No dejo nada que se le antoje a alguien y todo esto. Puede decir a alguien, ah, estás haciendo juicios temerarios. Estás pensando que los del barrio, ya estás pensando mal de los del barrio. No, eso se llama prudencia o precaución. ¿Por qué? Porque hay cosas reales, objetivas, que aunque yo no conozco a todos en este barrio, las estadísticas dicen que si entras con algo, sales sin eso, ¿eh? Entonces tomas la precaución. El problema es que el juicio temerario ya piensa mal sin tener esa información. ¿Por qué? Porque es la parte del interior de la persona. ¿Tú cómo sabes? Entonces, nada más para que no se confunda, una cosa es juicio temerario, que es malo, y otra cosa es la prudencia y la precaución, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Mateo 7, del 1 al 3 dice, no juzguéis y no seréis juzgado, porque con el juicio con que juzgaréis, seréis juzgado, y con la medida con que midieres, se os medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga en el tuyo?
Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serán condenados. Absolved y seréis absueltos. Romanos 14:10. Y tú, ¿cómo juzgas a tu hermano o por qué desprecias a tu hermano? Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Y Santiago 2:13. Sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja al juicio. Como está clarísimo, ¿eh? No significa que no podamos hacer juicios, por ejemplo, de los actos en sí mismo. Ejemplo, yo suelo ir para allá, para donde, en Los Ángeles, en Los Ángeles, hay un barrio que se llama Skid Row, que está lleno de hermanos que están en situación de calle. Y de pronto, alguien me roba. Yo puedo juzgar y decirle al policía, me robó. No estoy inventando porque me robó y al decir me robó estoy haciendo un juicio, me robó. Ahora si yo digo, se lo llevó para comprarse drogas, juicio temerario, yo no sé, chance y es un homeless bueno que necesitaba ese para comprarle pañales a su niño. Yo no sé. Puedes juzgar el acto porque es evidente. Ahora, yo no sé para qué se lo robó, está mal, punto. Yo no voy a defenderlo, hizo mal en robarme. Porque sea para pañales, mejor me pide, oye, ¿me puedes ayudar para pañales? No necesitas robarme. Para pañales o para drogas está mal robar, no lo vamos a justificar. Pecado es pecado, punto. Pero yo no puedo hacer el juicio interior de algo que yo no sé. Yo no sé si fue para drogas o si fue para pañales. Y no me van a decir que no hacemos muchas veces ese tipo de juicios, sobre todo con los pobres, ¿eh? No, yo no le doy porque luego lo gastan en drogas. ¿Te consta? ¿Te consta? Diría un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, si quieres no le des, pero no lo humilles con tus juicios. Si quieres no le des, pero no le des porque no te da la regalada gana de darle. Pero no empieces a decir, no le doy porque se lo va a gastar en drogas. ¿Te consta que lo va a hacer en eso? Porque ahí estás humillándolo, ¿eh? Haciendo un juicio temerario. Dice el padre Antonio Royo Marín, que es fue un teólogo muy bueno, dice, de esta cita de Santiago, se las vuelvo a decir, la de Santiago 2.13, sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja el juicio, dice el padre Antonio Royo Marín. Estas últimas palabras del apóstol Santiago resuelven por sí solas la objeción absurda que muchas veces se opone al sano cristiano consejo de interpretar siempre en buen sentido las intenciones del prójimo, mientras no conste con certeza de lo contrario. Aquí lo que está diciendo el padre, lo que les acabo de decir, es preferible siempre pensar bien, de entrada pensar bien. Es cierto que haciéndolo así siempre nos exponemos a equivocarnos muchas veces. Pero esta equivocación redundará en nuestro mayor provecho, pues a la hora de la cuenta definitiva, Dios empleará con nosotros el mismo procedimiento misericordioso que hayamos empleado con el prójimo. ¿Qué está diciendo aquí el padre Royo Marín? Primero nos recuerda la regla católica, siempre hay que pensar bien. Pero nos podemos equivocar y nos pueden ver la cara de tonto, por no decir otra palabrota. El padre Antonio Royo Marín te está diciendo, no te preocupes. Que eso Dios lo tome en cuenta. Y cuando tú vayas a tener que dar cuentas delante de Dios, como tú actuaste así, Dios va a actuar así contigo. Porque pensaste bien del prójimo siempre primero, aunque muchas veces te equivocaste, el prójimo sí era malo, pero como pensaste siempre bien, tuviste por misericordia pensar bien, cuando te mueras y estés delante del Señor, vete tranquilito que el Señor va a tener ese mismo procedimiento, porque es bíblico. Con la medida que mediste, serás medido. Tú medices a los demás siempre pensando bien, con esa medida vas a ser medido delante de Dios. Que si tú siempre piensas mal, o calumniaste, o difamaste, pues ya verás la que te toca delante de Dios, ¿no? Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes doctores de la iglesia que tenemos, dice lo siguiente, ojo con atención, ¿eh? Lo que va a decir, porque nos va a explicar
¿Por qué uno hace juicios temerarios? Porque se lo aseguro que aquí nadie se libra de haber hecho juicios temerarios. Hay algunos más propensos, ¿no? Casi, casi que 4 de 5 palabras que dicen son juicios temerarios. Pero aunque tú no hagas, no seas de esos, generalmente casi nadie se libra de esto. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino nos dice 3 razones por las que hacemos juicios temerarios. Ahí cada quien se revisa. Dice, como dice Cicerón, la sospecha implica una falta cuando se funda en ligeros indicios. Aquí sospecha, está hablando de un juicio temerario. Dice, esto puede suceder de 3 modos. Ahí va. Primero, porque uno es malo en sí mismo y por ello fácilmente piensa mal de otros, según aquellas palabras de la Sagrada Escritura, el necio andando en su camino y siendo el estulto a todos juzga de necios. En pocas palabras, diríamos popularmente, el león cree que todos son de su condición. ¿Por qué alguien hace juicios temerarios? Primera razón puede ser porque él es el primero que es malo. Él ve mal en las personas porque está lleno de mal. En psicología eso se llama proyectarse. Las personas que más gordas te caen, revísalas y tienen mucho de ti. Por eso no las soportas. Entonces, cuando hacemos estos juicios temerarios, la primera razón, ya cada quien se revisa, cada quien agarra su mochilita, su piedrita. Si no te cabe, no te lo pongas el saco. Pero una de las razones por las que haces juicios temerarios es porque eres igual o peor del que estás juzgando. Segunda, dice Santo Tomás de Aquino, porque tiene mal afecto a otro, pues cuando alguien desprecia u odia a otro o se irrita y le envidia, piensa mal de él por ligeros indicios, porque cada cual cree fácilmente lo que apetece. En palabras más sencillas, ¿por qué se hacen juicios temerarios también? Porque odias a la persona, porque le tienes envidia, porque hay un problema interno con esa persona. Es obvio, si odias a esa persona, si no te cae bien esa persona, si envidias a esa persona, no le vas a decir un piropo. Vas a estar más propenso ¿a qué? A estar pensando mal de esa persona. Sí, sí, el hermano canta muy bien, pero es porque pues seguramente no hace otra cosa, o sea, no trabaja, se la pasa con la guitarra, ¿verdad? Pues pura envidia, ¿por qué? Porque yo no sé tocar guitarra, entonces tengo que ensuciar a la persona porque le envidio. Cuando tú envidias, odias a una persona, tienes resentimiento con una persona, lo más seguro es que cuando hables de esa persona vas a hacer juicios temerarios. En tercer lugar, dice Santo Tomás de Aquino, la sospecha puede provenir de la larga experiencia, por lo que dice Aristóteles que 2 ancianos son grandemente suspicaces, ya que muchas veces han experimentado los defectos de otros. En pocas palabras, esta tercera le cabe a los más viejos. Como están más corridos, es más fácil que ellos piensen, no, es que él hizo esta cosa por eso, yo ya pasé por ahí, y te lo aseguro que no fue con buena intención, yo ya pasé. Vuelve a la misma, el león cree que todos son de su propia condición. Y es una tentación de los viejos, porque como ya pasaron y tienen experiencia en la vida, creen que todos los que pasan por ahí tienen que tener la experiencia que él tuvo, y no necesariamente es así. Dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Es un sermón muy largo, si a alguien le interesa, yo ya tengo una charla nada más de este sermón. No, yo aquí les voy a leer nada más unos pedacitos. De un sermón que dio el santo cura de Ars, o San Juan María Vianney, sobre los juicios temerarios, porque no tiene desperdicio. Él está dando un sermón sobre el Evangelio de San Lucas en donde dice, os doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí en vuestra presencia. Es la parábola del fariseo y del publicano.
Para aquel que no la conozca, entran al templo un fariseo y un publicano. El fariseo, con pecho de paloma, empieza a decir: yo ayuno. Y no estaba mintiendo, realmente él hacía eso. Pero todo lo bueno que hacía, si te sirve para menospreciar, para juzgar a tus hermanos de que no son tan santos como tú, esa virtud no te va a servir. De hecho, la parábola dice que él salió del templo no justificado por Dios. En cambio, el publicano no se animaba ni a levantar la cabeza y se daba golpes de pecho diciendo: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y ese salió justificado. Entonces, a partir de este evangelio, San Juan María Vianney, el cura de Ars, dice lo siguiente: ante todo, habéis de saber que el juicio temerario es un pensamiento o una palabra desfavorable para el prójimo, fundados en leves apariencias. Solamente puede proceder de un corazón malvado, lleno de orgullo o de envidia. Puesto que un buen cristiano, penetrado como está de su miseria, no piensa ni juzga mal de nadie. Jamás aventura su juicio sin un consentimiento cierto. Y esto todavía cuando los deberes de su cargo le obligan a velar sobre las personas cuyos actos juzga. Una pregunta: ¿quién, repito, ha intentado hacer un bien y le ha salido un mal? Levante la mano. No, hablen por cada quien, por sí solo. ¿Quién ha intentado hacer un bien y de pronto le sale un mal? Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer, desdichado de mí, es como si llevara una ley de muerte dentro de mí. No levantaron mucho la mano, lo cual me preocupa. ¿Por qué? Porque si ustedes no son conscientes de esta batalla de querer hacer el bien y que no te salga, o de querer salir de un pecado y ya volviste a caer en esto, si ustedes no están siendo conscientes de estos, se los aseguro que van a ir por la vida haciendo juicios temerarios. Porque aquí el cura de Ars dice, la persona que sabe lo que es la batalla espiritual de querer hacer un bien y que a veces no te salga, de querer salir de un mal y ya volviste a caer, solamente ellos que son conscientes de su propia miseria, se la piensan dos veces en juzgar a la otra persona. ¿Por qué? Porque están bien conscientes de su miseria. Los que se la pasan juzgando a los otros, lo que dejan ver es de que no se están revisando personalmente muy bien. No se están revisando bien. Y por eso se dan ese permiso de juzgar a medio mundo. Porque no están siendo conscientes de la batalla de pelear contra la propia miseria. Se hacen expertos en las miserias ajenas porque no quieren ver las miserias propias. Cuidado con eso. Dice el cura de Ars: tal es, hijos míos, el lenguaje del orgulloso, el cual, hinchado con la buena opinión que de sí mismo tiene, desprecia con el pensamiento al prójimo, critica su conducta y condena los actos realizados con la más pura e inocente intención. Solo encuentra bien hecho o bien dicho lo que él hace o lo que él dice. Esto yo lo estoy viendo mucho, de muchos, inclusive evangelizadores y gente consagrada y laicos con el Papa. Tú los escuchas nada más y tú dices, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? O sea, no lo dicen tal así, pero tanto critican al Papa que tú dices, están esperando como, quítese Papa, yo dirijo la iglesia, yo sí sé cómo guiar a la iglesia. Pareciera como que es esa actitud. Fíjate lo que dice el cura de Ars. Solo encuentran bien hecho o bien dicho lo que él hace o lo que él dice. Le veréis siempre atento a las palabras y acciones del vecino. Ahorita con el Papa también haciendo eso. O sea, el Papa no se puede sacar ni un moco porque ya están... Y el problema es que los que se le van a la yugular se la van por la vida como que ellos son los verdaderos católicos, los que saben la doctrina, los santos. Les haría mucho bien leer esta homilía, sermón del cura de Ars. Les veréis siempre atentos a las palabras y acciones del vecino y a la menor apariencia de mal, sin examinar motivo alguno
las reprenden, las juzgan y las condenan. Ah, maldito pecado, de cuántas disensiones, odios y disputas eres causa, o mejor dicho, cuántas almas arrastras al infierno. Hijos míos, dice el cura de Ars, los juicios temerarios nacen de un corazón orgulloso o envidioso, lo cual es fácil de comprender. El orgulloso o el envidioso solo tiene buena opinión de sí mismo y echa a mala parte cuanto hace el prójimo. Lo bueno que en el prójimo observa le aflige y le corroe. Eso es también un buen signo para revisarnos. Si alguien, supongamos que si era malo y que empieza a ser mejor, y a ti como que no te gusta mucho, ¿por qué? Porque, no hombre, si este se vuelve bueno, ¿a quién critico? O sea, hay gente que critica a los pecadores, pero en el fondo, si son honestos, ellos desearían que esos nunca se convirtieran porque se quedarían sin trabajo. Me decía uno, porque he sacado, yo estoy, defiendo mucho al Papa y lo seguiré defendiendo aunque me digan lo que me digan. Y alguno me dice, a ver, quiero ver qué dices cuando después del sínodo aprueben que si el matrimonio gay, que si sacerdotisas, que si todo eso. Yo digo, este tipo que está escribiendo esto está como babeando así como una presa, como alguien, una fiera está viendo su presa, está deseando que la iglesia se equivoque para él tener razón. Se necesita tener muy podrido el corazón para eso. Se necesita tener muy podrido el corazón para decir, ya verás cuando te... Primero, él no me puede decir eso porque él no ve el futuro. Él puede decir, oye, hay gente en el sínodo que puede, esto se lo paso, yo mismo lo he visto, yo mismo he denunciado ese tipo de cosas. Pero ese pesimismo que tienen, tú dices, estos anhelan la desgracia para decir, se los dije. Así le hicieron con la Jornada Mundial de la Juventud muchos predicadores, inclusive hasta sacerdotes famositos en internet. Y le empezaron a decir a los jóvenes, no vayan, porque hay gente que está predicando ciertas cosas que no son ciertas. Llega la JMJ y fue una belleza. Claro, nunca nada es perfecto, pero el 90% hubo una chica que no veía y recuperó la vista en la JMJ. La gente, los jóvenes adorando a nuestro Señor, tantas cosas. Repito, hubo ciertas cosas malas, pero no como ellos la pintaron. Yo les digo, estos, a los jóvenes que lograron decirles que no fueran porque, uy, va a ser la peor JMJ, ellos van a tener que dar cuentas delante de Dios por haber asustado a estos jóvenes. Dice el cura de Ars, sí, hijos míos, este pecado es un gusano roedor que está devorando noche y día a esos pobres infelices. Los hallaréis siempre tristes y cariocontecidos. El tal pecado los hace morir a fuego lento. Oh, Dios mío, cuán triste es su vida. Miren, muchos de estos están en internet. Y ya van varias personas que se me acercan y me dicen, porque yo los confronto, sobre todo cuando se meten contra el Papa. Dice, a usted me caía gordo y todo eso porque criticaba, no voy a decir nombres aquí, de tal predicador en internet, tal padrecito en internet, todo eso. Dice, pero ¿sabe qué? Ya lo dejé de escuchar y solamente los escuchaba a ellos. Y de pronto me empezaba a sentir ya como que me quitaban la esperanza. O sea, veía un video y siempre acusar, la iglesia está infiltrada, la iglesia está mal. Y luego revelaciones privadas, muchas que ni siquiera están aprobadas, que esto iba a venir lo terrible a la iglesia y todo esto, y que el Papa se equivocó y todo eso. Y después de ver esos videos, ya entonces decían, ya no tengo ganas de vivir. Es esto que dice el cura de Ars, dice, este pecado es un gusano roedor que está devorando noche y día a esos pobres infelices. Los hallaré siempre tristes y cariocontecidos, con mala cara, amargados. Tú ves esa gente que está continuamente criticando al Papa, no le vas a ver muchas veces ni siquiera una sonrisa. No le vas a ver una palabra de ternura, un gesto suave. Digo, yo entiendo,
Existimos gente que desde que nacimos, yo digo que nacimos con cara de estreñidos, ¿va? Entonces, pero pues así es la cara, ¿va? Como dice el refrán, yo no tengo culpa de la cara con la que nací, pero sí de la que pongo, ¿va? Entonces, pero tú ves, revísalo, te digo, no les digo nombres, pero si ustedes ven, a los que escuchen criticar al Papa y que todo está mal, todo eso, revísales. Es la misma gata, pero revolcada. Vele su rostro, vele sus palabras, es la misma amargura. Ahora, si tú quieres seguir escuchando, allá drénate tú. Hay gente inteligente que dice, ¿sabes qué? No voy a tapar lo que está mal, realmente. Yo siempre le digo a la gente, ni pesimistas ni optimistas, porque luego están los evangelizadores que no se meten en esos problemas, que no se quieren meter, por ejemplo, en cuestiones de políticas, sociales, que la iglesia nos pide a los laicos meternos. ¿Por qué? Porque no, todo es bonito, todo, alabemos al Señor, todo es lindo, no hay problemas en el mundo, no hay problemas en la iglesia. No, yo les digo, ni pesimistas ni optimistas, sino virtud teologal de la esperanza. Las tres virtudes teologales, las más importantes son fe, esperanza y caridad. Esperanza, y la esperanza es realista, ve que las cosas no están bien, pero no toma la actitud de estos que están friegue y friegue al Papa, de los que te están diciendo que todo está mal en la iglesia, que ya viene prácticamente el fin del mundo, que luego uno no los entiende, porque muchos de estos ya te andan predicando que ya está el fin del mundo y todo esto, pero siguen vendiendo libros, CDs o sabe cuánta cosa, monetizando sus videos para sacar dinero, sacando dinero por aquí, por un negocito, por otro negocito. Yo digo, oye, si tan convencido está como que se va a acabar el mundo, yo como que, ¿para qué estás agarrando tanto dinero? ¿Los vas a cambiar en el banco celestial? ¿Va? Cámbiamelos dólares a dólares celestiales, ¿o qué onda? ¿Los vas a transferir o qué? Que muchos yo les diría, vean quién les está asustando, y si los ven bien agarradito a las cosas de la tierra, tú dices, ¿no te hueles algo? No estoy diciendo que hagan un juicio temerario. Estoy diciendo, saquen. O sea, es como dicen, tiene dos patas, tiene un pico y hace cuacuá. Pues lo más seguro es que es un pato, ¿va? Vete con tranquilidad para no ser un juicio temerario, ¿va? Pero ¿cómo tú me puedes decir que alguien te esté predicando ya viene el fin del mundo y que todo eso y lo ves bien agarrado las cosas de la tierra? Algo no cuadra ahí. Y tú bien asustadote, ¿eh? Entonces, y dice el cura de Ars, por el contrario, oigan esto, por el contrario, cuán dichosa es la existencia, hijos míos, de aquellos que jamás se inclinan a pensar mal del prójimo y echan siempre a buena parte las acciones del prójimo. Es decir, fíjense, dice el cura de Ars, cuán dichosa es la vida de los que no piensan mal, sino que piensan bien del prójimo. Dice, su alma permanece en paz, solo piensan mal de sí propios, lo cual les inclina a humillarse delante de Dios y a esperar su misericordia. Es decir, van en la vida con humildad caminando. Después el cura de Ars habla de una aparición que tuvo la Virgen a un padre del desierto. Los padres del desierto fueron de los primeros siglos que se apartaron precisamente al desierto para llevar una vida más de penitencia, y la Virgen a ese padre del desierto le dio este consejo. Dice así: sé siempre humilde. En la comida no busques nunca lo que más te guste. En el vestido vístete siempre con sencillez. En tus funciones no pongas jamás apego a las que puedan ensalzarte a los ojos del mundo, sino a las que son a propósito para rebajarte. En cuanto a tu prójimo, aquí la parte importante, en cuanto a tu prójimo, no juzgues nunca mal acerca de sus obras o palabras, ya que muy frecuentemente los pensamientos del corazón no se conforman con el acto exterior. Juzga y piensa bien de todo el mundo. Es esta una acción muy agradable a mi hijo. Y sigue diciendo el cura de Ars, si grande es este pecado cuando lo cometemos solamente de corazón, calculad lo que serán a los ojos de Dios cuando tenemos la desgracia de manifestar nuestros juicios por palabra. Como hermano, ¿estoy pecando nada más de pensar mal aunque no diga nada? Sí.
evidentemente no es tan grave como pensar mal y luego todavía escupirlo por la boca, ¿va? Pero ya lo decimos en la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, cuando tú piensas mal del prójimo, aunque no le digas a tu comadre, comadre, sabe que este viene de amargado y todo. No, nomás lo pensaste, tú ya pecaste. Quizá no mortalmente, quizá es pecado venial, lo que tú quieras y gustes, pero es pecado. ¿Por qué? Porque nuestra alma no tiene que estar reaccionando así a la primera del prójimo, ¿eh? Hacer juicios temerarios. Dice el cura de Ars, por esto hemos de examinar muy detenidamente los hechos antes de emitir nuestros juicios sobre el prójimo, por temor de no engañarnos, lo cual acontece con suma frecuencia. ¿Cuántas veces tú pensaste mal y te diste cuenta que la cosa no era así? En la última parroquia que di esta charla, una señora al final decía que, ya no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero dice que no, creo que una fiesta familiar, una cosa, que alguien empezó a decir, don Pedrito estaba abrazando a un muchacho que le decían el pingüino. Vi abrazando al pingüino. O sea, como diciendo, estos tienen atracción al mismo sexo, ¿eh? Y entonces, y se regó. Pero dice, yo la vi y sí se veía como que estaba abrazando a alguien. Pero ya me metí, estaba así con el pie y estaba abrazando su propia pierna. Imagínate. Dice, pero nada más yo lo vi. Todos los demás se quedaron con que don Pedrito andaba abrazando al pingüino. Aunque después te arrepientas, te confieses, ¿tú cómo reparas eso? Tú ya no sabes hasta dónde se fue el chismotote. Grave, grave. Miren, aquí dice una cosa muy bonita el cura de Ars. Este es uno de los ejemplos más bonitos de ese sermón. Pongan mucha atención. Va a hablar de Adán y Eva. Dice el cura de Ars, en la persona de nuestro padre Adán, nos ofrece Dios un admirable ejemplo acerca de la manera como debemos juzgar a nuestro prójimo. El Señor había visto y oído todo cuanto Adán hiciera. No hay duda que podía condenar a nuestros primeros padres sin ulterior examen. Pero no, para enseñarnos a no precipitarnos nunca en nuestros juicios sobre las acciones del prójimo, les pregunta a uno y a otro a fin de que confiesen el mal que cometieron. ¿De dónde viene, pues, hijos míos, esa multitud de juicios temerarios y precipitados acerca de nuestros hermanos? ¿Qué está diciendo aquí el cura de Ars? Mete la pata a Adán y Eva y Dios les pregunta, ¿qué han hecho? ¡Qué tonto! ¿Tú crees que Dios no sabía? ¿Para qué les pregunta? A Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Será que Dios no sabía lo que había hecho Caín? Lo sabía todo. Pero dice el cura de Ars, Dios con esto nos enseña que Él, aunque lo sabe todo, pregunta, no se acelera. A ver si solitos estos se acusaban. Pero Él sabía, Él podría haber llegado, listo. Condenación, castigo, listo. Pero hasta pregunta, Dios que lo ve todo, Él sí que ve lo que hizo Caín, lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, con la intención, porque Dios puede ver la intención, Dios tiene la información completa, y el mismo Dios que tiene la información completa, pregunta antes, es lo que dice el cura de Ars. Dice, para enseñarnos, nosotros ni vemos todo, ni conocemos todo, no vemos la intención de las personas, pero sin empacho ya juzgamos decir que la persona no, esto lo hizo por eso, por esto, por esto. Dice el cura de Ars, ¡ay del gran orgullo que nos ciega ocultándonos nuestros propios defectos, que son innumerables y muchas veces más horribles que los de las personas de quienes pensamos o hablamos mal! Y de aquí viene que casi siempre nos equivocamos juzgando mal las acciones del vecino. Algunos he conocido,
que hacían indudablemente falsos juicios y por más que se les advirtiese de su error, ni por esas querían retroceder en sus apreciaciones. Es decir, el cura de Ars iba y corregía a la persona: estás lanzando juicios temerarios. Y estos dicen: no. Entonces dice el cura de Ars: bueno, andad, andad, pobres orgullosos, el Señor os espera y ante Él tendréis forzosamente que reconocer que solo era el orgullo lo que los llevaba a pensar mal del prójimo. Es decir, listo, yo te avisé, que eso es lo que me preocupa, porque yo a muchos de estos, por ejemplo, críticos del Papa, les he dicho, y los ves con un orgullo, no ven pidiendo perdón. No es que me quiera poner ejemplo, cuando yo lo he cometido, si ven en mis redes sociales, más de una vez yo he tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a mí no se me cae nada, y aunque se me cayera, yo no quiero ser cínico, porque es la única manera de cómo voy a ir purificándome y llegar, espero, algún día a no hacer juicios temerarios. Pero los otros que los hacen y ni piden perdón, ni se disculpan, ni asumen las consecuencias de sus juicios, sino que tienen más orgullos, pobres, porque lo que les va a tocar con Dios va a ser muy, muy, muy bravo. Voy terminando, dice: sí, hijos míos, esas interpretaciones, esos juicios temerarios salen siempre de quien cobija un gran orgullo secreto, que no se conoce a sí mismo y se atreve a querer conocer el interior del prójimo, cosa solamente conocida de Dios. Y cuenta de un padre del desierto que estaba bien tranquilo, ya estaba en agonía, ya estaba muriendo este padre del desierto, y el jefe de los monjes lo dice: oye, te veo muy tranquilito y no, tú no has sido una persona que ha hecho muchas cosas buenas, grandes sacrificios, o sea, eres como un monje de medio pelo más o menos, o sea, tendrías que estar un poquito más preocupado, ya te estás muriendo, estás en agonía. Respuesta de ese monje, dice: es muy cierto, padre mío, que el bien que he podido ejecutar es poca cosa, casi nada. Pero lo que me llena de consuelo en este momento es que durante toda mi vida me he ocupado en cumplir el gran precepto del Señor dado a todo el mundo de no pensar, hablar ni juzgar mal de nadie. Siempre he pensado que mis hermanos obraban mejor que yo y que yo era el más criminal del mundo. He ocultado y excusado siempre sus defectos, por cuanto esta era la voluntad de Dios y nos... Y Jesucristo ha dicho: no juzguéis y no seréis juzgado. Confío ahora ser juzgado favorablemente. Tal es, padre mío, el fundamento de mi esperanza. Es decir, este monje estaba tranquilito muriéndose, aunque no tenía grandes obras buenas que hizo y todo eso. Dice: cierto, no tengo grandes obras buenas, pero voy bien tranquilito, porque en una sí le obedecía al Señor, en no juzgar mal a las personas. Y como el Señor nos va a medir como según medimos, pues yo voy tranquilo de que me va a medir con mucha misericordia, aunque no tengo un paquetote de todas esas cosas buenas que hice, ¿verdad? Dice el cura de Ars: hijos míos, ¿qué viene a ser un cristiano que posea las demás virtudes y se halle falto de esta? ¿De qué sirve que tengas tantas virtudes si seas alguien que se avienta con juicios temerarios? Ay, no es más que un hipócrita, un falsario, un malvado, a quien el aparecer virtuoso exteriormente sírvele tan solo para aumentar su iniquidad. ¿Queréis conocer, hijos míos, si sois de Dios? Mirad de qué manera os portáis con el prójimo. Mirad cómo examináis y juzgáis sus actos. Lejos de aquí, pobres, orgullosos, miserables, envidiosos y celosos, el infierno y solo el infierno es vuestro destino. Mas veamos esto más detalladamente. Y pone un ejemplo de un santo, San Nicolás de Bari, el verdadero Santa Claus. Dice, bueno, me lo voy a brincar porque nos queda ya muy poco tiempo. Entonces, él dice: ¿qué pensarían de San Nicolás de Bari, ese gran obispo y santo, de pronto que lo ves dando vueltas en la noche de una casa de mujeres de mala reputación? ¿Cuántos se escandalizarían? Uy, sí, el obispo bien santo y bien bueno de día, pero de noche, mira, se da sus paseaditas alrededor de la casa de estas mujeres de mala reputación. Y dice el cura de Ars:
¿Y qué pasaría si te dieras cuenta de lo que era la verdad? Que él se pasaba a esas casas para por la ventana aventarles un poco de dinero para que ellas se dejaran de prostituir. Porque lo hacían por necesidad y este les dejaba ahí. Ah, pero si tú y yo lo hubiéramos visto, qué obispo tan hipócrita, todo eso, muy santito de día, pero mira, dándose unas vueltecitas a esas casas de mala reputación. ¿Ven? ¿Hasta dónde podemos llegar? Dice el cura de Ars, ¿cómo atrevernos a juzgar y a condenar a nadie aunque le hubiésemos visto cometer un pecado? Nos dice San Agustín que aquel que ayer era un pecador, hoy puede ser un penitente. Eso también no lo vemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Les pongo aquí dos borrachos. ¡Pum! ¿Emborracharse está mal, sí o no? Sí, no lo podemos justificar. Emborracharse está mal, punto. Pero los podemos juzgar igual. Depende. Uno de los borrachos está luchando con su alcoholismo. Simplemente es una recaída la que estuvo hoy. No lo justifica. Está dando la batalla. Y eso tú no lo sabes. Y tú dices, no, son lo mismo, ¿no? Y el otro ni si cree, le viene valiendo. Para él no es alcohólico, no tiene ese problema, etc. La misma borrachera, pero dos actitudes distintas. Y lo fácil para nosotros es decir, par de borrachos son la misma cosa. Espérate. Uno puede estar, está mal, punto. Los dos en eso sí están igualitos, en lo que hicieron mal. Pero no podemos juzgarlos igual. Uno está dando la batalla, no está justificando su pecado. Esto es muy, muy, muy importante. Bueno, se me fue el tiempo. Déjenme ver si les digo alguna cosita más. Decía un padre del desierto, que es San Pacomio, decía, Padre mío, ¿cómo librarnos de hablar mal del prójimo? Debemos tener siempre ante nuestra vista el retrato del prójimo y el nuestro. Si contemplamos con atención el nuestro, con los defectos que le acompaña, tendremos la seguridad de apreciar debidamente el de nuestro prójimo para no hablar mal de su persona. Al ver lo más perfecto que el nuestro, a lo menos le amaremos como a nosotros mismos. Por eso la clave, decía un santo, doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, a la iglesia y al mundo lo beneficiamos más revisando más la propia conciencia que la conciencia ajena. Nosotros tenemos que centrarnos no tanto en, ay, escandalizarnos que si el sínodo, que si van a cambiar la doctrina y todo eso. Tú, lo que urge es que cambies tú, que es lo único que está en tus manos. Y hasta cierto punto, ¿por qué? Porque te das cuenta que tú queriendo cambiar muchas veces, como San Pablo, hago el mal que no quiero. O sea, ya tenemos demasiada batalla comenzando con uno mismo. Cuando te empiezas a centrar en que si el párroco no está haciendo mal, bien las cosas, o que si el papa, que si todo esto, tú piensa, te estás centrando en los pecados ajenos, muy probablemente, porque estás huyendo de decirte tus propios pecados, de ir hasta adentro como deberías de entrar. Porque si dedicáramos la oración a revisarnos a nosotros mismos, tendríamos que decir, ¿sabes qué? Yo por la vida voy a ir, le bajo dos rayitas a mis juicios. Porque estoy viendo que yo soy el primero, que me falta un montonal. San Agustín, cuando era ya obispo, sentía un horror de la maledicencia, de estar hablando mal de la persona, del murmurador que a fin de desarraigar una costumbre tan indigna de todo cristiano, en una de las paredes de su comedor hizo inscribir estas palabras. Entonces imagínense a San Agustín, el gran obispo y doctor de la iglesia, su comedor, y en una pared decía esto: quienquiera que esté inclinado a dañar la fama del prójimo, sepa que no tiene asiento en esta mesa. Y si alguien, aunque fuese obispo, caía en la murmuración, le reprendía con viveza diciendo, o han de borrarse las palabras que están escritas en esta sala, o tened la bondad de levantaros de la mesa antes que la comida haya terminado.
O bien, si no cesáis en este género de conversación, me levanto y yo los dejo. Entonces San Agustín, fíjate, primero ahí tenía, para que no le saliera de sorpresa, en esta mesa yo no, no quiero que aquí se vengan a tragar al prójimo. Y si lo quieren hacer, mejor retírense. Y si no se quieren retirar, me retiro yo. Termino con un consejo que quizá les puede servir por si acaso caen en estos pecados. Yo no sé. Pero en un grupo de jóvenes, ellos se dieron cuenta cuando les hablaba de esto. Bueno, les hablé. Hay un filósofo griego antes de Cristo que hablaba de ciertos filtros. ¿Eh? Lo que me vas a decir primero es verdad. ¿Estás segurísimo? Porque si no es verdad, no me lo digas. No lo quiero escuchar. No me vengas con, dice, no. Lo que me vengas a decir, tú vas educando también a la gente que se te acerca. Cuando la gente ya sabe que tú vas a empezar a hablar mal o sin verdad y que tú dices, y le vas a poner el freno, se la va a pensar dos veces en decirte, buscará otro que sí le gusta el chisme, ¿no? Pero ya tú purificas tus amistades y todo esto. Entonces ponía varios filtros, no me da tiempo para explicárselos, pero estos jóvenes decían que pues iban a misa, o a la hora santa, o al grupo de jóvenes, y después salían a cenar juntos, ¿va? Y la mayoría de veces, ya estando ahí en la comida, pues lo único que hacían es tragar prójimo. Pero no se daban cuenta, porque estamos tan acostumbrados que ya tú estás hablando mal del prójimo y ni siquiera te remuerde la conciencia, porque es tan normal. Entonces, hay unos que están menos intoxicados. Y entonces les dijeron a ellos, ok, cuando nos vean que ya empezamos a comer prójimo y todo eso, digan, filtro, filtro, y recapacitamos, ¿va? Y me tocó verlo, porque a veces yo los acompañé a comer, y ya empezaban filtro, filtro, ya cambiamos de tema, ok, ya le cambié. Porque sí, porque muchas veces, como ya lo hemos normalizado, ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos pecando, que ya estamos haciendo juicios temerarios. Entonces, mínimo que hay a alguien que detecte y me diga, ¿sabes qué? Cuando empiece a hablar de prójimo, dime filtro, dame un codazo o alguna cosa, ¿va? No sé. O una amiga cantante católica decía mucho, vistes, compraste, en teoría no se tendría que agregar esa, ¿sí? Viste, compraste, etc. Y ella quería corregir, no es un pecado, ¿verdad? Pero quería corregir eso para hablar mejor. Entonces, con la misionera que viajaba, para eso sirve la comunidad. Si no nos ayudamos para ser mejores, pues ¿para qué estamos, va? Entonces, le decía, cuando veas que empiece a decir vistes, compraste, todo eso, pues no me vas a corregir así enfrente de todos, nada más y así, trató de mejorarla. Entonces, entre nosotros nos podemos ir ayudando. Que ya empiece el juicio temerarios. O alguna clave le dices a tu esposo o a tu esposa. A ver. Porque es un vicio que te va a intoxicar, que intoxica a los que están a tu alrededor y que, como comencé, intoxica a la iglesia. Y la iglesia en tiempos, sobre todo de crisis, necesita más bien que nosotros seamos anticuerpos, gente que defendamos, que metamos cosas sanas, no metamos más toxicidad, porque de por sí la cosa está complicada y metiendo juicios temerarios del Papa, de los obispos, de todo el mundo y todo eso, eso no ayuda. No ayuda. Pues bueno, termino aquí. Vamos a hacer una oración final. Quédense así como están. Primero vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, Señor, te queremos pedir perdón por todos esos juicios temerarios que hemos hecho de nuestro prójimo. Especialmente cuando los hemos hecho de personas que no solamente terminaron agraviadas por nuestro juicio, sino que quizá pudieron tener consecuencias más graves. Nosotros a veces no nos vamos a dar cuenta hasta dónde fue nuestro veneno.
¿Alguna persona pudo deprimirse y suicidarse? ¿Alguna otra persona pudo haber hasta terminado su matrimonio? ¿O lo habrán corrido del trabajo? Y todo por un maldito juicio temerario. Y posiblemente nosotros no hemos visto la consecuencia de hasta dónde se han ido nuestros juicios temerarios. Te queremos pedir perdón, Señor. Y te queremos pedir la gracia de la humildad, primero para podernos revisar a nosotros mismos, porque el antídoto para evitar juicios temerarios es conocer nuestra propia miseria. Es conocer la batalla de querer hacer el bien y que a veces nos salga el mal. Es entender que muchas veces queremos dejar ciertos vicios y volvemos a caer sin quererlo. Y si eso lo experimentamos, podemos ser más empáticos con los demás, que posiblemente se equivocan, no porque se quieran equivocar, sino porque también están dando la batalla como nosotros. Y aunque no quieran dar la batalla como nosotros, sino se quieran equivocar con toda la voluntad, con todo el cinismo, Señor, ayúdanos a entender que es mejor equivocarnos por pensar bien que por pensar mal. Todo esto te lo pedimos con la oración que nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos consagramos a aquella que también nos dio ejemplo. La Virgen no entendía y no conocía toda, no era Dios, era pura, pero no era Dios. Y muchas cosas no las entendía, pero dice la Sagrada Escritura que todo lo meditaba en silencio en su corazón, es decir, no era acelerada en enjuiciar. Todo lo meditaba en silencio en su corazón antes. Y ella le decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga.